Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión solamente les voy a mostrar cómo preparo los tamales chinos. Mañana es el Año Nuevo chino y esto es una tradición que se prepara año con año. La verdad es que no creo que nadie esté interesado en hacer este video, pero solamente les quiero mostrar un poquito de la cultura china. Se utiliza arroz. Arroz blanco dulce. Viene en esta presentación. Aquí tengo alrededor de 10 libras. Y este es un frijolito que se llama mung bean. Es este. Estos se deben de lavar muy muy bien hasta que el agua salga bien clarita. Se deja remojando toda la noche. Y lo mismo con el arroz. También se rellenan con carne de puerco. Se utiliza de esta que trae grasa y tiene la piel también. A mí me gusta también ponerle de la que es pura carne. Esto se sazona solamente con sal y pimienta. Para envolverlos utilizamos hoja de plátano. Aquí las tengo ya bien lavadas y secas y aluminio. Estos tamales se tardan para cocinarse 10 horas. Y pues no son muy laboriosos, solamente el tiempo de cocinar. También necesitamos un molde como esto. Esto es hecho a mano. Solamente es un cuadro para que nos queden bien cuadraditos. Ponemos un pedazo de aluminio en la parte de abajo. Y vamos a poner la hoja de plátano del lado que está más suavecito. Ponemos dos piezas. Tratando de que cubran bien las esquinas. Ahora lo que hacemos. Agarramos, ponemos un poco de arroz en la parte de abajo y con nuestras manos bien limpias debemos de aplastarlo muy bien. Sobre todo en las esquinas. Ahora agarramos un poco de este frijol. Es como la mitad de un platito de estos. Y hacemos lo mismo. Aplastamos muy bien. Deben de quedar bien apretaditos. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la carne. La carne está cruda, por eso se tarda mucho tiempo para cocinarse. Ahora le voy a poner un poquito más de pimienta aquí encima. Y le ponemos otro tanto de frijolito. Abrimos. Y terminamos con arroz. Como esto no nos va a alcanzar para cubrirlo, voy a poner un pedazo, otro pedazo de hoja de plátano.
Vamos a sacar este cuadro. Utilizamos hilo de cocina para amarrarlos. Ups. Voy a agarrar otro. Ok, volvemos para amarrar. El hilo que compré está muy delgadito, así que no está muy fuerte. Y así le damos la forma cuadrada. Y ya está listo. Y hacemos lo mismo para que nos cubra bien todo el tamal. Esos también los venden en los supermercados chinos, pero los que venden les echan muy poquitita carne, casi es puro arroz y frijol. Y yo prefiero hacerlos que comprarlos. Y por lo regular solamente se hacen en esta época del año.
ya tenemos otro listo. Y así voy a continuar hasta que termine de prepararlos todos. Ya terminé de hacer los tamales, me salieron 13 piezas, pero como pueden ver, pues son bastante grandes. Ahora lo que hacemos, los ponemos en una olla grande, los cubrimos con agua hirviendo y los vamos a llevar a cocer por unas 10 horas. Lo que no les dije es que el arroz y el frijol debe de estar bien sazonado con sal, es lo único que se le pone. Bueno, pues ahora yo voy a poner a cocer estos y ya les enseño el resultado final. Aquí ya sacamos los tamales de la olla. Se le ponen cosas pesadas encima para que se le salga todo el líquido que haya absorbido y para que queden planitos. Y así los vamos a dejar por varias horas. Ok, miren, aquí partí uno para darle el visto bueno. Y sí, sí quedaron bien. Vean cómo se miran por dentro. Y este es, como les digo, estos son muy típicos de esa temporada del año. Pues están, como pueden ver, son muy grandes. Por lo regular se cortan en 4 pedazos. Y se sirven solamente como un acompañante de otra comida. No se sirven así solos. Bueno, pues espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.